Cuando otra pieza de Clockwork apareció en la India, cargamos la furgoneta y nos centramos en nuestro siguiente objetivo, Raghad. Tuvo una infancia pobre en las calles de Calcuta y se hizo a sí mismo. Empezó su carrera delictiva traficando a pequeña escala con especias ilegales. Con el tiempo, sus operaciones aumentaron y obtuvo un puesto en la banda Clau. Desde entonces se otorgó el título de Raja e intenta sin descanso convencer a los demás y sobre todo a sí mismo de su realeza. Estos días celebra un lujoso baile en un ancestral palacio que acaba de adquirir. La excusa perfecta para mostrar su último trofeo. Las alas de Clockwork. El símbolo de mi enemigo. Ver la silueta de esas alas recortada en el cielo de la noche es un mal presagio. Sobre todo si te llamas Cooper. Rahan cree que mostrar las alas le traerá prestigio. Tal vez sea así, pero ellas también me traen a mí. Sly, examina el palacio y encuentra un modo de entrar en la sala de baile. A ver quién asiste a esta fiesta. Con el puente levantado, el único modo de cruzar el río es por esas rocas cónicas. ¿Recuerdas cómo hacer saltos espirales? ¿Qué? ¿Cómo iba a olvidar uno de los mejores trucos de la familia Cooper? Al saltar cerca de objetos puntiagudos y pulsar el botón círculo en el aire, hago un salto espiral ninja para aterrizar. ¡Eso es! Ahora quiero verlo en acción. Thank you.
Cómo entrar sin ser visto en el piso de arriba de la sala de baile. El único problema es que no hay modo de escalar hasta ese balcón. No pasa nada. Parece que hay bastantes ramas a las que subirse. Ya inventaré algo. Cuidado, Sly. Tú no salgas a ese balcón y no creo que nadie te descubra. Ten cuidado, Sly. Tú no salgas a ese balcón y no creo que nadie te descubra. Parece que han soldado las alas de Clockwork a esa estatua. Tienen pinta de pesar mucho. Sacar de aquí las alas va a costar bastante. Un torno electrónico. Podría ser útil. Ahí está. Rahan ha hecho todo lo posible por impresionar a la gente con esta fiesta. Debería sacar algunas fotos de los invitados. Jim Bison, un magnate canadiense, miembro de la banda Claw, y dueño de la mitad de los trenes de Canadá.
Arpegio, otro miembro de la banda Clau, especialista en tecnología exótica. Esa es la Condesa, una guardia de prisión de alto rango de la Interpol. Estará de incógnito para descubrir la red de especias de Rahan. Carmelita también está. Estará de incógnito con la Condesa para intentar acabar con Rahan. Neila, otra agente de incógnito. Cuidado, Sly. Esta fiesta es un hervidero de polis. Ya están hechas todas las fotos. Tráelas al piso franco y empezaremos a forjar un plan de juego. El robo de las alas de Clockwork en una sala de baile abarrotada no va a salir según lo previsto. Y el grupo de polis de incógnito tan solo complica las cosas. Aunque quizá podamos aprovechar su presencia. Sin embargo, hagamos lo que hagamos en la sala de baile, antes o después tendremos que ocuparnos del helicóptero de seguridad de Rahan. Murray puede derribarlo con el armamento disponible. Pero no podrá entrar en el palacio hasta que Sly baje el puente levadizo. Podemos entrar en el palacio si no bajas el puente levadizo. Me encantaría, colega, pero el torno está bloqueado. ¿Sabes dónde están las llaves? Hay guardias que acaban de tomar posiciones alrededor del palacio. Cuélate, róbales las llaves del bolsillo y tráelas hasta el torno candado. Thank you.
para alejar al guardia de su puesto. Haz sonar ese gong y vacíale el bolsillo cuando el guardia vuelva. Thank you.
baja el puente. Sly, ya podemos acceder a los terrenos del palacio. Thank you.
ese helicóptero va a ser un problema. Nos dificultará cualquier tipo de operación aérea. Sí, y está equipado con misiles y todo tipo de armas. Venga, sé buen compañero y elimínalo con esa antiguaya de torreta. Sí, me parece a mí que esto va a funcionar como una patata. ¡Pulsa los botones, rápido, para no perder fuerza! ¡Pulsa los botones, rápido, para no perder fuerza! Apunta con el joystick analógico izquierdo y mantén pulsado el botón R1 para disparar. Y cuidado, si disparas con tiempo, las armas se sobrecalentarán y tendrás que esperar a que se enfríen. Intenta disparar a ese helicóptero. ¡Derriba los misiles enemigos antes de que te alcancen! ¡He venido al baile! ¡Eh!
Lo siento, señor. Hay que vestir de etiqueta. ¿Tiene smoking? ¿No? Lo siento, amigo. Así no puede entrar. Lo siento, Sly. No he caído en la cuenta de que había que ir de etiqueta. Ese tipo no te dejará entrar si no llevas smoking. No te agobies, Bentley. En una fiesta tan lujosa habrá algún traje de pingüino de sobra en alguna parte. Ve al pabellón de invitados. Alguien habrá traído dos. Bien, Bentley, ya estoy en el pabellón de invitados. ¿Tienes algo para mí? Yo recomendaría buscar en todas las habitaciones. Es estadísticamente probable que haya alguna parte de smoking en cada una. ¿Qué busco dentro de las habitaciones? No es una ciencia exacta. Registra bien el lugar hasta que encuentres alguna pieza. Cualquier plan donde haya que registrar me gusta. ¡Atención, guardias! ¡Les habla Raja! La fiesta está en pleno apogeo y todos los visitantes están en la sala de baile. Aunque el baile siga en alta, no todos los invitados lo harán. Así que cuidado con los merodeadores. De aquí no debe salir mala prensa. Necesitas usar aquí tu ataque sigiloso. Recuerda que el botón triángulo lanza tipos por los aires y que el botón cuadrado los termina de liquidar.
Habitación de Rahan. No bajes la guardia. Podría haber más seguridad. Tienes un smoking completo, el portero te dejará pasar al baile. Thank you.
¿Ya tiene su smoking, señor? Por supuesto, he venido a bailar. Entonces pase. Con ese smoking das totalmente el pego. Nadie podrá reconocerte vestido así. A ver, durante el golpe tienes que bailar con Carmelita para distraerla a ella y a la gente. El problema es que no acepta a cualquier compañero de baile. Tendrás que impresionarla. Conozco a la chica perfecta para eso. Agente Neila, está guapísima esta noche. Perdón, ¿le conozco? Solía correr detrás de usted en París. ¿París? ¿Sly Cooper? ¿No habrías venido a entregarte por un casual? La dama de hierro se saldría del vestido. Por muy bien que suene eso, ¿bailamos primero? Enchanté. Intenta memorizar los pasos. Ahora te toca a ti. ¿Para llegar a la dama de hierro? Así es. ¿Te importa? En absoluto. Estupendo. ¡Qué joven tan elegante! Si también llevaras cargamentos de especias... ¡Silencio! Gracias, me ha encantado. Gracias a usted. Agente Neila, dos no bailan si uno no quiere. Sí, y tres siempre son multitud. Neila, este amigo tuyo es un excelente bailarín. Intenté que se luciera un poco. Vamos, Neila, baila mucho mejor que tú. Tal vez más tarde quiera compartir un baile, señorita... Fox, Carmelita Fox. Me encantaría. Bien, chicos, estamos listos para la siguiente fase. En mi plan para encontrar las salas de Clockwork necesitaremos el torno electrónico situado sobre la sala de baile. Para controlarlo, debo piratear los ordenadores de la sala de Rahan. Además, necesitaremos una hoja de sierra extra fuerte para cortar las alas de la estatua. Para fabricar una hoja de sierra tan resistente, Sly tendrá que robar las gemas de los tocados de los elefantes de Rahan. Y finalmente, entraré yo en escena con mi helicóptero de control remoto y anularé las defensas aéreas en la superficie del palacio. Eso nos facilitará las cosas.